tal y como comentaba el alcalde, bueno, hemos comparecido esta tarde en la Comisión Especial de Inundaciones para explicar la situación en que se encuentran los distintos proyectos que afectan al municipio de Orense. Lo primero que tenemos que decir es que en los tres territorios históricos del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, hay un elevado número de áreas con un riesgo importante de sufrir inundaciones. Nosotros, en un documento reciente, hemos identificado 100 con un riesgo muy elevado, un riesgo muy importante, y dentro de esas 100 hemos seleccionado aquellos ámbitos que presentan un riesgo mayor, un riesgo extremo. Con la intención de que esos 30 ámbitos de mayor riesgo podamos, en los próximos 10 años, acometer las obras necesarias para reducir ese riesgo de inundación. Como bien decía la tarde, será difícil que consigamos el riesgo cero, pero sí conseguiremos un nivel de seguridad muchísimo mayor que el actual. Dicho lo cual, uno de esos ámbitos prioritarios en los que estamos trabajando, se está trabajando desde hace tiempo, es el municipio de Orense. Hasta la fecha se han realizado dos actuaciones anticipadas, han sido los ámbitos de Salsido, que está ya ejecutada por completo, y la del ámbito de Jorrasete, que está en este momento acabando, y con eso hemos notado una seguridad hidráulica evidentemente mucho mayor que la que teníamos anteriormente. En cada una de estas zonas, aproximadamente para una avenida del calibre de la que ocurrió en el año 2008, hay una ganancia muy notable y aproximadamente se disminuye entre unos 60 y más de un metro, se disminuye la cota de la lámina de agua, lo cual hace que el nivel de la inundación y los efectos sean evidentemente mucho menores. Pero en todo caso, lo que sí hemos visto nosotros desde el principio es que la obra por excelencia, la obra, es la que se tiene que realizar en torno de Romo. El torno de Romo es, tiene una cobertura, es una cobertura de una sección muy suficiente, es una sección muy, muy estrecha. En el año 2008 estuvo a punto de desbordar, estuvo a punto de entrar en carga. Si esta cobertura entra en carga, se produce un efecto muy grave en el propio ámbito de Romo, en el cual se quedan cadenas afectadas numerosas bajos, garajes, incluso viviendas, con unos... En la zona de Recagar, en el antiguo golf, ahí se pueden producir unos efectos realmente muy graves, como decía, incluso con afección a viviendas. Y además, producen empeoramiento de la inundabilidad en la zona de Neguilla-Languille, que podemos estimar en por lo menos en 2 metros, entre medio y 2 metros. La obra que vamos a realizar ahora, que consiste en una actuación realmente muy, muy compleja, estamos hablando de un presupuesto de unos 13 millones de euros, es decir, es una operación complejísima, complicada, que va a producir muchas molestias en la población, pero que es absolutamente imprescindible y necesaria, va a permitir que prácticamente todo el ámbito bajo de Gobera, es decir, todo el ámbito de Neguilla-Languille y el ámbito del antiguo golf, quede libre de la crecida de lo que llamamos el periodo de retorno de 100 años, es decir, de la que estadísticamente ocurre una mezcla de 100 años. E incluso en el ámbito de Romo, esa mejora puede ser algo mayor. En este momento estamos en el final del proceso de redacción del documento del proyecto definitivo, que tendrá que ser sometido a una información pública, a una aprobación por parte del Ayuntamiento y la obtención de los suelos necesarios, muchos de los cuales son municipales, y esperamos que a mediados del año que viene seamos capaces de comenzar las obras que ya están encomendadas a la empresa pública Traxa, con lo cual en el momento en que digamos que tengamos todos esos trámites administrativos realizados, las obras pueden comenzar de manera inmediata. Eso, insisto, es la obra más importante que nosotros tenemos en este momento en el Gobera y es una de las más importantes que podemos acometer en prevención de inundaciones en el País Vasco en este momento. Tenemos otra obra en este momento también de importancia también significativa, que es una obra que vamos a realizar en la zona de Fadura con la sustitución, la eliminación, mejor dicho, de dos puentes, de un pequeño puente y una pequeña pasarela, y la sustitución por unos puentes de mayor sección, y también la rebaja de las márgenes ahí. Esto va a permitir una ganancia importante de seguridad en todo este ámbito de Fadura y también va a incidir de una forma también notable en la disminución del riesgo de inundación en el ámbito de Salsido. Esa es la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento. La obra de Fadura la tenemos previsto su comienzo en el año 2013 y con eso tenemos una ganancia de seguridad pues ya muy importante en todo el entorno de todo el entorno del Gobera en Guecho, y esperamos que
este ámbito, que es uno de los ámbitos, sobre todo, muy preocupantes, cuando se ejecuten esas obras, pues dejen de serlo, dejen de ser tan preocupantes, y el nivel de seguridad que se alcance pues sea, insisto, pues muy superior al que tenemos ahora, y digamos, se acerca al objetivo que estamos marcando en todo el territorio, pues para la prevención de inundaciones en ámbitos ya consolidados, en ámbitos ya existentes. Y si se tiene algún tipo de pregunta, pues estaremos a disposición.